cordial saludo, bienvenido, bienvenidas a Hakalik. En esta ocasión les voy a mostrar cómo saber descargar, cómo descargar e instalar el Kali Linux Purple e instalarlo en VirtualBox. Para ello vamos a abrir un navegador que abrimos un navegador cualquiera. Y en la parte de arriba, en el buscador, vamos a escribir en la URL, vamos a escribir Kali y le damos Enter. Y una vez que nos muestra la ventana, vamos a irnos a Download Get Kali. En aquí vamos a seleccionar Installer Imágenes, Imágenes Installer. Clic ahí. Y aquí vamos a seleccionar, vamos a ir hacia abajo a donde está Kali Purple. En aquí le vamos a dar clic en la flecha, no va a mostrar en la ubicación, por defecto nos muestra en escritorio, pero en este caso yo voy a seleccionar descargas. Seleccionan descargas y el botón guardar. En este caso yo ya tengo el archivo, así que yo lo voy a poner que no, porque ya está. Ustedes cuando le dan guardar le va a mostrar la parte de arriba en descargas, que empieza a descargar, pero el archivo pesa 3 GB, 3 GB 79, por lo menos depende de la velocidad de su internet, que demore, ¿no? Una vez que termina, ya van a proceder a abrir el Virtual Machine. Yo voy a cerrar aquí y voy a abrir el VirtualBox. Perdón, abren el VirtualBox. Ok, luego en VirtualBox vamos a agregar nueva máquina. En aquí vamos a escribir Kali Purple. Kali Purple. Y luego carpeta lo dejamos por defecto, VirtualBox M. Y imagen ISO vamos a seleccionar otro y vamos a seleccionar el Kali Linux 2023.2A Installer Purple. Seleccionamos y abrimos. Listo, le damos siguiente. Aquí vamos a dejar está en 2048. Vamos a subir a 3000. Vamos a hacer a 3052, ok, y lo resto lo dejamos por defecto. Siguiente. Y aquí vamos a dejar a 48. Subimos a 52 en disco, crear un disco duro virtual. Ok, siguiente. Acá le damos terminar y listo. Luego presionamos iniciar. Esperamos un momento. Ahí está cargando.
Presionamos el gráfica lista, enter. Vamos a esperar que cargue. Vamos a seleccionar el idioma. Español, español. Spanish, español. Vamos a seleccionar esta región. Ubicación Perú. Continuar. Latinoamérica, le dejamos ahí. El teclado es el tipo de teclado latinoamericano. Ok, ahí empieza a cargar. Voy a pausar el video. Listo, una vez que termina, va a pasar el siguiente paso, que es configurar la red. En la configuración de red es lo vamos a poner Kali Purple. No, no nos no permite, así que vamos a poner Cali Purple. Conseguido. Le damos continuar. Listo. Ahora nos pide que demos un nombre, el nombre de dominio. Acá lo vamos a dejar por defecto. Luego nos pide configurar usuarios y contraseña. Voy a poner acá Jacalic. Le doy continuar. Continuar. Aquí dice configurar un usuario y contraseña, una buena contraseña. Vamos a escribir la contraseña acá. Abajo confirmamos. Luego vamos a dar continuar. A continuación nos dice particionado de discos. Esta parte vamos a dejarlo
cómo está guiado utilizar todo el disco, continuar, dice particionado de discos, tenga en cuenta que se borrará todos los discos, ata, los, vamos a ver. Bien, acá le demos continuar. Acá dice particionado de discos, todos los ficheros en una partición recomendado. Novatos separa la partición home, separa la partición home bar ítem. Ok, le damos continuar. Y aquí vamos, dice particionado de discos, finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Ok, le damos continuar. Acá confirmamos que sí. Y listo. Ahí empieza a realizar los particionados, instalar el sistema base. Voy a pausar la grabación. Bien, aquí ya nos sale la siguiente ventana donde nos dice selección de programas. Genome, KDE Plasma. Lo demás. Acá lo va a dejar con. Lo vamos a dejar como está. Y continuamos. Bien, aquí una vez que termina, vamos a seguir la siguiente ventana que nos muestra que es la parte de cargador de arranque GRUB, instalando el cargador de arranque GRUB, le decimos continuar. Sí. De acá introduce el dispositivo manualmente. Arriesga. Bien, acá vamos a elegir la segunda opción, y luego vamos a continuar. Continuar. Ok. Entonces ahí continúa instalando el cargador de arranque, GRUB. Luego va a pedir que se reinicie la máquina, así que bueno, se va a tener que reiniciar al finalizar la instalación. Bien, acá dice, luego nos sale el siguiente mensaje que dice terminar la instalación. La instalación se ha completado. Ahora podrá arrancar el nuevo sistema. Asegúrese de extraer el medio de instalación para que el sistema arranque del disco en lugar de reiniciar la instalación. Por favor, elija continuar para reiniciar. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pausar el video
o dar por concluido. Ok. Listo. Ya reinició la máquina. Listo. Entonces, ahora lo siguiente que nos pide es que ingresamos el usuario y contraseña que hemos registrado en el proceso de la instalación. Ok, entonces yo voy a ingresar el nombre de usuario. Ok, listo. Lo que me muestra. Voy a ampliar la ventana. Y como vemos, pues ahí está el Kali Purple. Ok, entonces eso sería todo. Ya para poder salir, lo que vamos a hacer es menú vamos al menú archivo y presionamos cerrar. Ok, cerramos y luego sale una ventana, dice cerrar máquina virtual, guardar el estado de la máquina. Acá tenemos que seleccionar qué es lo que queremos hacer. Guardar el estado de la máquina, enviar señal de apagado o apagar la máquina. Aquí yo luego presionar a apagar la máquina y aceptar. Listo. De esa manera ya salimos de la VirtualBox y aquí ya cerramos. Ok, listo, gracias, eso ha sido todo.